El PSG sin Leo Messi empató de visitante con el Leipzig 2-2 por la UEFA Champions League y quedó segundo del grupo. El partido no comenzó sencillo para el conjunto parisino ya que al minuto 8 Nkunku marcaba el 1-0. Luego con un doblete de Jorginho Wijnaldum en los minutos 21 y 39 daba vuelta el partido. Al minuto 92, cuando parecía que el París se llevaba el partido, Szoboszlai de penal marcaba el definitivo 2-2 de manera agónica. Con este resultado y la victoria del Manchester City al Brujas 4-1, el equipo de Guardiola quedó primero del grupo A con 9 puntos, seguidos por el PSG con 8 unidades. Messi, por su parte, quien estuvo ausente por una molestia, es una incógnita para el próximo partido de Liga. Es más, se dice que por las eliminatorias con la selección argentina no jugaría el primer partido contra Uruguay, y sí lo haría contra Brasil.